es de que tuvimos la mala suerte que en el inicio, cuando nos entregaron las alevines, pasó por aquí un corrientazo de eso, de agua mala, nos mató. Sí. Nos repusieron 5.000, nosotros no tenemos 5.000, ahora ustedes verán cuánto tenemos, pero con esfuerzo de la misma gente. Adiós. El esfuerzo de los mismos beneficiarios, de, no vamos a dejar que ese proyecto se acabe ni que se termine. Vamos a hacer todo lo posible. Y capturaron una cantidad de alevinos de aquí, de la, consiguieron los alevinos de la zona. Sí. Hoy en día tienen más de 20, por ahí más de 20. Entonces hay más de 20. De alevinos. Es ahí al frente. El proyecto en sí, aquí en la Ciénaga, esto nos ha servido como una experiencia para mirar que este proyecto de tilapia roja en jaula, por el comportamiento de la Ciénaga con los tiempos, pues no es bueno. ¿Sí? Porque se dañan las jaulas. Ajá. Se dañan, se rompen por el mareteo, porque esto, esta ciénaga no es así, esta es una ciénaga que parece un mar cuando hay una tempestad. Aquí hay huracanes grandísimos. Sí. Y entonces bate mucho a las jaulas bate mucho. ¿Y las jaulas de qué material están entonces hechas? Entonces son de con mallas y madera cuadrada. Ajá. Y bien amarrada, porque nosotros las constituimos bien amarraditas con ese nylon multifilamento. Especialmente con esa bulla que tú llevas aquí. Para no ya, qué aburrido. ¿Esto qué es? Turina 40. Turina 40. Para alimentarla, ¿qué? Para alimentarla. Pero son en dos fases, ¿verdad? ¿Cuál? Esta es para precría y esta de qué de borde, o igual. Esta es la mojarra reversada que nos entregó por el papá. Esta fue la que nos dieron y la que... Para llevarla para el plato que ya le falta. Nosotros por no hacer un presupuesto más amplio. Amplio. Entonces la madera no nos alcanza. Tuvo que buscar para puntillo y todo. Sí. Yo ha tenido cada quien que poner para comprar la todo eso, los clavos, la puntilla. Todo eso es lo que tenemos que funcionar y eso es lo que se puede.